Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Leparc. Bueno, me presento antes. Mi nombre es Vicente Mamaní, director del Centro Cultural Raíces. Y hoy estamos festejando o iniciando el primer encuentro cultural Bolivia en Mendoza. ¿Sí? Empezamos en este lugar icónico para la provincia, que es nuevito, pero es hermoso, donde se presta para toda la actividad del quehacer social y cultural de nuestra provincia. En esta oportunidad nos toca a nosotros, Bolivia. Ahora, aquí, hoy día, 8 de octubre del 2021, lanzamos esta propuesta y dentro del Ministerio de Culturas y Turismo nos la abrazó. Gracias a todos por el apoyo. Y hoy día empezamos a las 5:30 con danzas en la sala Armando Tejada Gómez. A las 18:30, en este momento, está transcurriendo en la sala Vilma Rúpolo, está el recital de dos grupos muy importantes de la provincia del folclore boliviano. Nuevamente, volveremos a la sala Armando Tejada Gómez a las 19:30 para disfrutar más danzas de ballet de la zona, de acá de Guaymallén y Maipú y aledaños. Posteriormente, tendremos la visita de autoridades de nuestra comunidad, presidentes, artistas de nuestra comunidad boliviana. Aquí vamos a hacer un pequeño ágape para ellos, un recibimiento como se lo merecen. Y posteriormente nos iremos todos afuera a disfrutar un gran desfile de comparsas y fraternidades para culminar en un gran show donde ya está montado afuera del Leparc todo un gran escenario de 8x8 para dos grupos importantes de la provincia, que seguramente que si ustedes están andando por aquí y después ven esta nota, lo van a replicar. Centro Cultural Raíces abarca muchas actividades. Dentro de las actividades es la muestra de tejidos que hoy día se está mostrando parte de los tejidos aquí en el hall central de Leparc. También tenemos nuestro propio ballet donde hacemos toda la música andina, la música de los Andes. Abarcamos desde Ecuador, Perú y mayormente Bolivia. Y también el norte argentino, que es la zona más andina representativa del sur de América, ¿sí? También estamos a través de la difusión del idioma originario, ya sea quechua, aymara y bueno, también nuestros hermanos huarpes que están empezando a reivindicar su idioma y mapuches. Estamos apoyando a todas las comunidades indígenas presentes aquí en Mendoza. Desde acá saludamos también a toda la comunidad huarpe y mapuche que están aquí en la provincia. Este evento para nosotros es importante porque reunimos a todas las disciplinas de la cultura boliviana en Mendoza en un solo lugar. Y en este lugar como que es tan hermoso que es el Leparc. Desde aquí podemos ver las hilanderas, tejedores, emprendimientos de la comunidad boliviana, como bodegas, pequeñas familias que hicieron bodegas e hicieron su propio vino. A aquel boliviano emprendedor que pudo hacer una empresa como un desarrollo inmobiliario. A artistas como le estamos en este momento enfrente mío, a Javier Magne, a Eulalio González, a Abigail Ferola. Abigail Ferola es una de las que recién llegan aquí a Mendoza y ha publicado uno de sus libros y aquí está siendo muy bien aceptada. Al igual que Eulalio González, hace más de 30 años, no, un poquito más, 40 años que está en Mendoza y ya es muy conocido a nivel nacional como un poeta de la palabra, un trabajador de la palabra. Y bueno, y voy a repetir de nuevo, pero don Javier Magne hoy se ha lucido, seguramente ahora van a ver algunas imágenes, va a ver sus obras en miniatura, que para nosotros los de Bolivia lo llamamos a las citas, todo chiquitito, 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 pero que tiene un contenido muy grande. Bueno, para toda la comunidad de Guaymallén, le mando saludos y a Giramundo TV, y bueno, de acá de San José, que es de la zona de acá, es del barrio, y bueno, los mando un saludo y bueno, yo feliz de que ustedes disfruten nuestra cultura, ya somos vecinos, nos cruzamos por todos, donde vayamos nos cruzamos. Así que un abrazo fraternal para toda la comunidad mendocina de parte de mi comunidad boliviana.